Ya. Hola, buenas noches, compañeros de diferente versión HD. Aquí el grupo estamos en el búnker de Jaulín. Llevamos unos años que hemos venido y hemos conseguido bastantes psicofonías, que es lo nuestro, ¿no? Y bueno, también deciros que hemos estado en Belchite, estuvimos en Villanueva de Jalón y realmente no saquemos ningún tipo de psicofonía. La verdad que este grupo es de los más serios que hay en este país, en que somos de muy pocas visualizaciones y pocos suscriptores, pero si nosotros no sacamos nada, no lo ponemos. No, aquí no montamos películas ni montamos ninguna historia. Entonces, pues bueno, vamos a entrar ya a lo que es directamente donde tenemos la sala de operaciones para que ya Miguel Ángel pues se disponga a hacer lo de la Spirit Box. Bueno, pues nada, entremos. No, no, entrar, ¿Vale? entrar primero. Vale. Luego adentro ya cogeré yo Ya. la. Sí, bueno, coge tú también la otra, Mira, ¿eh? la cámara. Cuidado con la cabeza que Sí. aquí. Bueno, aquí podemos ver la entrada, que es como un sótano, un bajo tierra. Es una pasada este sótano, ¿eh? Joder. Ahí tenemos el sensor de movimiento en el mismo pasillo, como pueden observar. Si observan ustedes, aquí tenemos lo que es el sensor de movimiento y tenemos la luz una luz que es perfectamente ultravioleta, Ultravioleta. que es para. Se suele decir que la luz atrae mucho al mundo espiritual. Entonces lo solemos poner siempre. Bueno, aquí podemos ver cómo es el túnel. Bueno, está. Bueno, No, ya, José, entra si vamos quieres, a entrar ya aquí. acomódate Tú cógelo así y ya está. y ya Espera. sigo pulsando, ¿no? No, así, no, no, hay que pulsar nada. Vale. Cerrando, así. Bueno, vamos a ver si. Vamos a empezar con la Spirit Box. A todos los amigos del grupo de diferente versión HD. Hoy posiblemente tengamos suerte porque el aparato funciona. El otro día nos falló. El otro día, ahí en Belchite nos falló. Cuestión de las pilas que estaban gastadas y no nos dimos cuenta. Hay que Sí, cambiarlas. ahí va. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si. Ya si quieres, José, te puedes levantarte ya si quieres o disponerte como tú quieras. No, siéntate, es igual. No te Ah, vayas. Si vale. podemos hablar aquí directamente Sí. sentado, Vale. porque esto es un sitio muy pequeño, Bueno. tiene una capacidad muy pequeña, que caben como mucho 3 o 4 personas. Por cierto, muy acompañados estamos, ¿verdad, señor José? Sí. Porque hay muchas Bastante, arañas, ¿eh? Ya hemos mucho matado 4 arañas. arácnidos. Cuidado, y eso si te pica, vamos. Bueno, pues nada, amigos y amigas de diferentes versiones HD, vamos a empezar con la sesión de Spirit Box, que por cierto, voy a recordar a todos nuestros seguidores que hemos sacado psicofonías aquí muy buenas. Y hemos sacado también con las Spirit Box voces muy increíbles. ¿Te acuerdas, no, José? Sí, Bueno, vamos a empezar pues. correcto. Bueno, ya se ha conectado. Vale, aquí vamos a dejar. Vamos a dejarlo aquí. Tenéis la radio. Voy a empezar yo a hablar, tío. Hola, buenas. ¿Hay alguien en este momento aquí? ¿Puede contactar a alguien con nosotros ahora? ¿Has oído qué ha dicho? Que está o algo así ha dicho. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Atento, algo ha dicho. ¿Puedes decirnos tu nombre? Jorge, Jorge, sí. ¿Cómo has dicho que te llamas? Jorge, ¿te llamas? Jorge. ¿Podemos hacer algo por ti? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que hagamos algo por ti? No, clarísimo, Nos ha dicho que claro. no quiere ayuda. ¿Por qué no Por eso quieres digo. ayuda nuestra? Atento, ¿eh? ¿Por qué no quieres ayuda de nosotros?
¿Cómo te llamas? Dinos el nombre tuyo al menos. ¿Pero qué estás haciendo en este sitio? ¿Qué? ¿Estando o algo así? Estando. Voy a ponerlo más cerca de la ayuda. Está. Tú estás atento a lo que dices, porque hay veces que te hablan, ¿eh? ¿Cuántas personas hay en este sitio? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cómo, ¿sabes cómo es este sitio? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Cómo es la vida después de la muerte? ¿Sabes que estás muerto? Mira, buena pregunta tú. ¿No hay mucha gente aquí? Pero despacio, no hay nada. Dinos algo. Vale, tengo un poco de contexto, ¿segura? ¿Te ha contestado algo? Pero no sé. Dinos algo. Parece que una salida. No está corriendo. ¿Cómo te llamas? ¿Sabéis cómo se llama mi padre? ¿Cómo se llamaba mi padre? No lo entiendo. ¿Puedes decirnos el nombre de alguno de los que estamos aquí? ¿Qué se siente al morir? Bueno, pues nada, amigos, ya vamos a finalizar la sesión con las Spirit Box. Y vamos a bueno, continúa hasta los 10 minutos y así ya terminamos. Sí, vamos a comenzar con la grabación de psicofonías. Sí, pero empezaremos con las psicofonías luego. Sigue, vale. sigue un poco más. Vamos a quitar ya. Vamos a quitarlo ya. Está siendo impresionante. Sí, ha contestado. Tres o bueno, ya... Cosas, pero bueno, hay que verlo. Luego lo veremos y analizaremos. Hay que verlo en la grabación. A todos nuestros seguidores les recomendamos que lo sigan con auriculares al máximo para poder escuchar, porque ahí sí que se va a poder localizar lo que está diciendo. Sí. Aquí tan rápido no nos hemos enterado, pero luego en la grabación, si la oyes despacio, la vas a oír lo que te estaba diciendo. Bueno, pues nada, nos acogería pues... Bueno, pues ya vamos a, digamos, a terminar, más o menos, más poner un poquito de sí. Nuestra grabación. Ahora vamos a ir directamente a las psicofonías. Exacto. Vamos, José, ¿dejas un poquito? Sí, sí. Vamos allá. Ponte más aquí, Miguel, ya te voy a grabar. Ponte aquí casi mejor, José. Hoy voy a cambiar. Sí, así graba también esto a la vez y así... Ya está. Para acompañar a José Luis. Hoy tenemos a nuestro compañero José de copiloto, digamos más o menos. Toma, coloca. A ver si. Déjame el. Vamos a colocar el aparato. Hermanita Miguel Ángel. Sí, la verdad que es un poco complicado. Las grabadoras digitales son un poco complicadas. Hoy yo creo que de momento no está fallando nada, ya está. De momento. ¿Lo pongo ya, Rec? Vale. Sí, pero el otro día allí nos fallaba todo. Sí, el otro día nos falló bueno, todo, la verdad que no está ya. Compañeras, aquí encantado de poder estar aquí en este búnker, porque realmente el año pasado conseguimos una psicofonía que nos dijo espíritu. La podéis ver en nuestra página y los aconsejo que la veáis porque tenemos un montón de trabajos del búnker de Jaulín. Vamos a empezar ya. ¿Hay alguien aquí?
¿Cómo te llamas? Se ha olvidado de zapatillas. Intentad movernos, sí, porque sí, si no vamos a oír todo lo que es nuestro pie. Sí, sí, sí. Bueno. Armas de este búnker. Venid y hablar conmigo. ¿Estás aquí, Nacional? ¿Cómo te llamas? Ruido de tripa. Nacional. ¿Por qué no me cantas alguna canción? Tripa. ¿Sabes que estás muerto? ¿Qué sentiste al morir? ¿Sentiste dolor? ¿Cuando falleciste, te esperaban a alguien? Dime, Nacional, ¿quién era? ¿Mataste a alguien? Tripa. Solo si quieres podemos cortar ya. Sí, bueno, sí. Ya tenemos un pequeño vídeo para que lo tengamos ahí en la página. Entonces, bueno, deciros que hasta la próxima. Y bueno, José, pues nada, también despida también bien. A ti. Buenas noches. Y hasta la próxima también. Venga. Venga, YouTube. Bueno, amigos de diferente versión, atentos a la próxima que lo sacaremos todo en próximos días.